Cada día que caminamos hacia adelante, each time that we walk forward, nos damos cuenta que Dios sigue siendo bueno. We realize that God has been good and keeps being cada good. Experiencia en el camino, each experience in the way, Dios sigue siendo bueno. God keeps being good. Cada experiencia en el camino, every experience in the road, Dios es todopoderoso. God is almighty. Vamos, arrancó, como que el motor de arranque empezó. Vamos. Cada experiencia que vivimos, every experience that we live, diaria, daily, entendemos que Él es proveedor. We understand that, that He gives. Que Él es sustentador. He keeps us alive. Que Él nos trajo de lo pequeño a lo grande. He brought us from the small things to the big things. De la miseria a la riqueza. From the misery to the richnesses. Que Él nos trajo de la ruina a la victoria. He brought us from being broke down to the victory. Que sigue siendo su hijo. We keep being His son. Que sigue siendo la novia de Cristo. We keep being. Que sigue siendo la amada del Señor. We keep being the beloved of gloria God. A Dios. Glory to God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Me complace estar aquí. I'm happy to be here. Amo al reverendo Iván Río. I love the pastor Iván Ríos. Y a su gran familia. And I love his family. Tienen un gran hombre de Dios aquí. You have a great man of God here. Y tienen una gran familia. And you've got a great family. La familia Río. The family Ríos. Nació. They were born. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Nació de llamado. They were born by the calling. Hemos sido pioneros de esta obra. We started this y, work. Hemos sido amigos por muchos años. And we've been friends with them for a long time. Hemos visto nacer la obra. We have seen this work, desarrollar la obra. Be born and be developing. Y ¿cómo le digo esto? Pensamos ver la gloria de Dios, que será mayor que la primera. We're planning to see the glory of God that will be greater than alabe the first la gloria one. De Dios, hermanos. Alabe la gloria praise de Dios. The Lord. Lo bueno de la obra de Dios, the good thing about the work of God, es que empieza pequeña, is that it starts from low, y termina grande, from a low place and it goes to a high place, y terminará en el cielo, and we'll finish in heaven, en las bodas del Cordero. Y vamos para allá. And we're going there. Usted caminará por las calles de oro. You will walk through la novia de Jesucristo. Golden streets. Volará con el Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Aleluya. Hay tanto que decir. There are so many things to say. A los inicios del 81. From the early 80s. Llegamos a esta ciudad de Boquete. We arrived to this place. La pastora Marianela, Pastor Marianela y este servidor and me, con dos pequeñas niñas. With two small daughters. Algunos de ustedes la conocen. Some of you know her. Paula y Esther. Paula and Esther. Y bajo ese llamado, and under that calling, Dios empezó la obra, God started the work, en este lugar, in this place, bajo condiciones bien adversas, under hard conditions, bien peligrosas, dangerous conditions. Había oposición. There was opposition. Había enemigos. There were enemies. Que se oponían. That were making opposite. Le cuento una historia. I will tell you a story. Los jóvenes de aquel entonces, the youngsters of that time, de la década de los 80, of the 80s, subían al techo. They would go to the para roof, bajar la cantidad de piedra que nos tiraban en este techo. To take out the rocks of the roof. Casi 5 tanques, hermanos, bajábamos cada mes por las piedras que nos tiraban aquí. Every month they were
Pero hoy no caen piedra. Hoy cae la gloria de Dios en este lugar. Now, there are no rocks. There's glory of God. Hoy Boquete tiene un lugar. Today, Boquete has a place, muy especial. A very special place. Donde la gente puede venir. Where the people can come. A salvarse. To be saved. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Mi respeto a los siervos de Dios que están aquí. Bendiciones a todos. I respect all the ministers obreros, that are here. The workers. Hermanos como Domitilo Mendoza. Brothers that brother Domitilo. Eligio. Que ya sus canas aparecen. That their white hair is there. Pero Dios cumplirá ese propósito en ustedes. But God will accomplish. Gloria a Dios. The calling in you. Y otros más, otras más que se han añadido a esta visión. El Señor les bendiga. There's other people that have been added to this vision. God bless you. Saludo de Paula, Esther. Greetings from Paula and Marinelli, de Heriberto, Sara, de mi esposa. Saludo children, de parte de ellos. Esta tarde hablé con ella y me dijo, salúdeme a la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amo mucho esta iglesia. I love this church a lot. Este pueblo. These people. Y agradezco al pastor Ríos por darme esta tremenda oportunidad. I thank the pastor Ríos for this opportunity. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero ir a la palabra del Señor. I want to read the Bible. En el Salmo 42. On Psalm 42. Gloria a Dios. Glory to God. Quiero saludar a todos los hermanos de la generación de los 80. El Señor les bendiga. I'd like to say hello to all the brothers from the 80s. Los que iniciaron la obra en este lugar, Dios los bendiga. For the ones that started this work, God bless you. A la generación de los 90, Dios los bendiga. The generation of the 90s, God bless you. A la generación del 2000 hasta el 2013. Generation from el Señor les continúe bendiciendo. 2000 so far, God bless you. Gloria a Dios. A su nombre. El Salmo 42. Psalm 42. Vamos a estar de pies, hermanos. Stand on your feet. Y quiero que abra su Biblia en el Salmo 42. I want you to read the Psalm 42. Y vamos a leerlo junto. We'll read it together. Dicen amén. Diga conmigo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, gracias. Thank you, Lord. Por tu palabra, por tu Espíritu Santo. For your word, for your Holy Spirit. Revela esta palabra al corazón. Reveal this word to the heart. Gracias por la liberación. Thanks for the freedom. El interior. For the inside.
Dios, en el nombre de Jesús, God, in the name of Jesus, se activan los dones. The gifts are activated. Los nueve dones se activan. The nine gifts are activated. El fruto del Espíritu Santo. The fruit of the Holy Spirit. Los nueve se activan. The nine will be activated. Se activan las señales de tu palabra. The signs will be activated. Se activan los milagros. The miracles are activated. Se activan el bautismo del Espíritu Santo. The Holy Spirit baptism is activated. Se activan las sanidades. The healing is activated. Los milagros. The miracles. La respuesta a las necesidades. The answer of the needs. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Por tu Espíritu Santo. For your Holy Spirit. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Anhelo por el Espíritu Santo. Longing for the Holy Spirit. Por la presencia de Dios. For the presence of God. Por su palabra. For his word. Por su espíritu. For his spirit. Por su casa. For his house. Es el anhelo. That is the longing. Que debemos tener en el corazón. That's the longing that we must hacia have. Hacia nuestro Dios. In our hearts for our God. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. No pierda el norte que somos el pueblo de Dios. Don't lose that thought. Que usted es una hija de Dios. You are a daughter of God. Que usted es un pueblo de victoria. You are a people of victory. Que es el pueblo de Dios. You are a people of God. Que sabe superar los obstáculos. That knows to overcome the obstacles. Que sabe manejar las necesidades. Que sabe diferenciar lo que está pasando. The management, the situations. Que sabe el proceso por donde está caminando. That knows the process where you're walking. Este es el pueblo de Dios. That is the people of God. Que tiene el Espíritu de Dios. That have the Holy Spirit. Para discernir. To understand. Dónde está parado. Where he is. Y levantarse. And to be raised como héroes de la fe. Like heroes of faith. Como gigante en la fe. Like giants of faith. Para decirle a ese monte. To say to the monte, mountains. Quítate. Mountains, get away. Y échate a un lado. And go to the aside. Enfermedad, vete de mi cuerpo. Sickness, go, get away. Necesidad, from my body. Eres suplida. Need, you will porque be accomplished. Tengo un Dios proveedor. Because I've got a God. Porque tengo un Dios que suple mis necesidades. That supply all my needs. Tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata. I've got a God that is the owner of silver and gold. Tengo un Dios que me ama. I've got a God that loves Dios me. Dios me ama. God loves me. Vamos pueblo, dígale, Dios me ama. People say God loves Vamos, me. Vamos pueblo, diga, Dios me ama. People say God loves me. Dios me ama. God loves me. Y porque me ama. And because he loves me. Él he peleará por mí. Will fight for me. Él me dará la victoria. He will give me the victory. Ya tengo la victoria. I have the victory. Porque tengo la mente de Cristo. Because I have the mind porque of Christ. Tengo el Espíritu Santo. I have the Holy Spirit. Porque dentro de mí because está el poderoso. Inside of me there's a powerful. Aleluya. Hallelujah. No es emoción. It is not emotion. La iglesia del Señor. The church of the Lord. No vive de emoción. Doesn't live by emotions. No vive de culto en culto. Doesn't live by a service. La iglesia del Señor. The church of God. Sabe. Knows. Que cuando sale de aquí. That when he. El Espíritu Santo. Get away from here. Va con él. The Holy Spirit. Para ayudarle a atravesar. Is with you. Por donde está atravesando. Wherever you are through. Alabado sea Dios. Vemos el cuadro de un hombre. We can see the image of man. Que está lejos de su patria. That is far away from his country. De su cultura. From his culture. Este salmista. This psalmist. Experimentó la gloria de Dios. Was experimenting the glory of God. Tuvo experiencias maravillosas con Dios. He had amazing experiences. Fue un salmista. He was a psalmist. Se deleitó con el pueblo en las alabanzas. He was delighted tuvo in the worship. Fiestas. He had parties. Espirituales. Spiritual parties. Pero ahora fue exiliado. But now he was far away. Ahora lo llevaron a otro país. He was in another country. A otra cultura que no conocía. In another culture that y desde he didn't allá, know. And from there, nace un anhelo. There was a longing. Por la presencia de Dios. That he had for the presence of God. Este hombre. This man. Estaba pasando por un momento muy difícil. Was passing hard moments. Este hombre estaba
pasando un mal momento. This man was through hard times. Se sentía con una se sentía oprimido. He felt, se sentía turbado. He felt worried. Había dentro de él una nostalgia tremenda. He was very sad from inside. Estaba muy nostálgico. He was very sad. Porque no estaba participando o estaba dentro del pueblo de Dios gozándose. Because he was not enjoying the parties with the people alabanzas. Of God. Denle un aplauso al Señor. La Biblia dice, Bible says, fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche. My tears were from mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? And everybody tells me, where's parece your God? Que esos recuerdos los mortificaban, lo perturbaban. Those memories were making parece, him worried. Hermano, que esos recuerdos lo presionaban. Those memories were pressing him. Había angustia dentro de él. There were anguish inside of him. Porque quería gozarse en la presencia de Dios. He wanted to have joy in the presence of God. Y sus lágrimas. And his tears. Era el era la expresión. Were the expression. De lo que estaba pasando. Of what was going on. Dios, God, quiero decirte, I want to tell you, Dios sana, God heals los malos recuerdos, the bad memories. Dios sana el alma, God heals the soul. Dios sana el espíritu, God heals the spirit. Dios toca el alma, God touches the Dios soul. Levanta al caído, aleluya. God raises the one that has fallen. La mayoría de las situaciones, most of the situations, como enfermedad, like sickness, como turbación, like worry, como angustia, like anguish, no están en la carne, that is not in the flesh, no están en este cuerpo, that is not in your body, están en el alma, that is in the soul. Este cuerpo, this body, manifiesta shows lo que hay en el alma, what is inside in the soul, lo que está pasando en tu alma ahorita. Dios lo conoce, Dios lo sabe, y ahí es donde el Espíritu Santo, aleluya, whatever's going on in your soul, God knows it, and the Holy Spirit quiere sanar, wants to heal, quiere tratar, wants to treat. Pero este hombre, but this man, aunque estaba en angustia, he was anguished, aunque estaba en prueba, he was in proof, tenía un anhelo, he had an longing por su presencia, for his presence, por el Señor. He had a longing. Gloria for the Lord. Dios. Glory to God. El Señor, the Lord, es el único, is the only one, que trae paz, that bring peace, que trae gozo, that bring joy, que trae alabanza, that brings worship, que trae perdón, that brings pardon. Cuando eres perdonado, when you are forgiven, las cargas se van, all the charges go away, los yugos se pudren, All the jokes, gloria a Dios, go away. Gloria a Dios. Glory to God. Y aunque este hombre, and even though this man estaba lejos, was very far away de su casa, from his house, del templo de Dios, from the temple of él the Lord, anhelaba su presencia, he was longing for the presence. Anhela la presencia de Dios. Long the presence of God. En el lugar donde estás, wherever you are, donde vayas, wherever you go, que nadie conoce, that nobody knows lo que te está sucediendo, what is happening lo que to you, te está pasando, what is going on to you, la angustia que tienes, whatever you have, por el desvío de tus hijos, if you have worries for your por, sons, por el ataque contra tu familia, because the attacks of the enemy against your family, la soledad, the loneliness, aunque no la entienda, even though you pero don't understand este hombre anhelaba la presencia del Espíritu Santo. But this man was longing for the presence of God. Yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. No es un momento emotivo. It is not a moment of emotion. La presencia de Dios. The presence of God. No es un momento
pasajero. It's not a moment, a passing no moment. Es solamente en la casa de Dios. It's not only in the house of God. Por su Espíritu Santo. For the Holy Spirit. Tú puedes gozar de su presencia. You can have joy in the cuando presence. Cuando sales de aquí. Wherever you cuando go. Cuando subes a tu auto. When you get in your cuando car. Cuando vas a tu casa. When you go to your cuando house. Vas en tu automóvil. When you're driving your tú car. Tú sientes la presencia you del Espíritu feel Santo. The presence of the Holy Spirit. El Espíritu Santo va contigo. The Holy Spirit is going with you. Él es tu compañero. Mujer, hay mujeres aquí que su autoestima está baja. There's women here that have low self-esteem. Por los golpes del maltrato psicológico o cualquier ataque del enemigo. Because of the attacks of the enemy of the bad treatments. Gloria a Dios. Glory to God. Te sientes sin ánimo de luchar. Do you feel without? Te sientes sin ánimo de pelear. You don't want to fight anymore. Pero el Espíritu Santo, but the Holy Spirit, viene sobre ti. It's coming upon you. Y el poder del Altísimo, and the power of the One, te cubrirá. Of the, y te levantará. Will cover you and will raise you up. Gloria a Dios. Glory to God. Y en los dones que se, en los dones que fluyen en ti. The gift that flow over vas a tener la victoria. You will have the victory. Gloria a Dios. Glory to God. Levántate, mujer de Dios. Stand up, woman of God. Gloria al Señor. Glory to God. Este hombre. This man. Anhelaba su presencia. Was longing his anhelaba presence. La presencia del Señor. Was longing the presence of God. Los momentos que no son agradables. The moments that we don't like. Que estás pasando. That you're passing through. No provocan ningún gozo en tu vida. They don't provoke joy in your life. Porque ¿quién puede estar contento? Because who can be happy? Cuando ha perdido el trabajo. When you have lost your job. Cuando está en escasez. If you're with needs. Cuando sus hijos. If your sons. Están golpeados. Are hit. Por la rebeldía. By the rebellion. Por la influencia maligna by the bad influences de este mundo. In this world. Yo no sé qué situación estás viviendo. I don't know what situation you're living. ¿Qué momento estás viviendo? I don't know what moment are you living. El asunto es the thing is, que al llegar aquí that when you arrived here, te motivas. You are motivated. Y tus emociones suben. And your emotions get high. Y te llenas de gozo. And you get full of joy. Y te llenas de alegría. You get full of happiness. Pero cuando sales de aquí. But when you come off this place. Te enfrentas. You a tu verdadera realidad. Face your truth. Cuando sales de aquí. When you come off this place. Vas a lidiar con tu verdadera realidad. You face your reality. Pero hoy será diferente. But today it will be different. Hoy es diferente. Today is different. Porque aunque estés viviendo el mal momento, because even though that you have a bad time, a hard time, el Señor va contigo. The Lord is with you. A su nombre. Y me gusta esto. I like this. Mi alma tiene sed de Dios. Dígalo. My soul is thirsty for God. Del Dios vivo. Of the living God. Quiero decirle algo. I want to tell you something. Escúcheme todos los de allá arriba. Listen everyone. Jóvenes que están allá. Young people. Que ustedes también enfrentan luchas. You also have troubles. Quiero decirle algo. I want to tell you something. A todos. To everyone. Cuando ustedes enfrentan
When you fight, los problemas, the troubles, las dificultades, the hard times, cuando ustedes enfrentan la necesidad, when you fight the needs, cuando ustedes enfrentan la enfermedad, when you fight the sicknesses, cuando ustedes enfrentan la escasez, when you fight against cuando the ustedes needs, enfrentan la enfermedad, when you fight the sickness, el alma, the soul, el alma se turba, gets worried, el alma se debilita, gets weak. No, escuche bien esto, alabado Listen sea to Dios. This clearly. Cuando el alma, when the soul, escucha bien esto. Listen. Cuando el alma enfoca, when the soul, la necesidad, focus cuando the need, enfocas tus ojos, when you focus your eyes, en las cosas muertas, in the no dead hay things, vida. There's no life. No hay vida. There's no life. Cuando enfoca la realidad, when you no, focus. No puede salir. When you focus the reality, cuando enfrenta la necesidad, you cannot come off. Más te turba. When you fight the world, más te encarcela. When you fight the need, you get worried more. Más estás atado. You get more worried. Pero el salmista decía, but the psalmist was saying, mi alma tiene sed. My soul is del thirsty Dios vivo. Of the living God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cuando anhelas, because when you long, al Espíritu Santo, the Holy Spirit, trae al Cristo vivo, he will bring, y sabe, the living Christ, que él puede sanarte, and he will que él know, puede, aleluya, levantarte de cualquier situación, and you know that he can heal you and raise you del up, Dios vivo, no but puedes levantarte, if you can con cosas muertas, tienes que mirar al Cristo vivo, tengo sed. Mire, este hombre se aburrió porque a su alrededor habían ídolos muertos. This man was bored because there were all dead idols around him. Este hombre estaba acongojado. This man was very sad. Este hombre, hermanos, estaba desalentado. This man was very sad. Porque esas cosas que te rodean, because all the things that surround que son you, adversa, all the problems, no te pueden alentar, cannot make you happy, no te pueden alentar, cannot motivate you, la televisión no te puede alentar, the TV cannot motivate el celular you, no te puede alentar, the cell phone cannot motivate la internet you, internet no te puede alentar, the internet cannot el motivate que te va you, a alentar the, es el Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, alabamos a Dios, aleluya, it's the Christ that died in the cross. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. El Cristo vivo. The living Christ. Del Cristo vivo. The living Christ. La iglesia se alimenta del Cristo vivo. The church is. La iglesia no es de abajo. Gets fed by la iglesia es de arriba. By the Christ. La iglesia se alimenta del Espíritu Santo. The church gets fed by the Holy Spirit. Aunque es humana, even también es divina. Even though we are human beings, we are divine alabado as well. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise be the name of Jesus. Del Dios vivo. The living Christ. Estoy terminando, hermanos. I'm finishing. Las cosas de esta vida, the things of this life, animan, sometimes motivate you, pero no dan vida. They don't give life. Las cosas que vivimos, the things that we live, las podemos disfrutar. We can enjoy them. La bendición económica, the economical blessing, la bendición de la familia que tenemos, the family's blessing, la podemos disfrutar. We can enjoy that. Pero quiero decirte, hermanos, but I want to tell you, que hay que tener sed del Dios vivo. That you need to be thirsty of the living Christ. Porque no solamente aquí, because it is not sino only here, cuando usted salga a enfrentar su problema, but when you su fight necesidad, your trouble, your cuando need, nadie lo ve, when no cuando one sees you, tiene que luchar allá en la finca, when, cuando tiene que luchar en Caldera, en Alto Jaramillo, acá. When you need to fight in any place Palmira, you live. Cuando tiene que luchar por donde vaya.
when you need to fight wherever you go. Por Calabazal. Wherever you live. Pastores. Pastors. Anhelamos. We wish. Un Cristo vivo. We have longing for a living Christ. Y recuerde. Remember. Dios sana los malos recuerdos. God heals the bad memories. Y no podemos vivir de los recuerdos. And we cannot live by the memories. De las glorias pasadas. Of the past glories. Este salmista hablaba de las glorias pasadas. This psalmist was speaking about the past glories. Pero en la eternidad. But eternity. No hay presente, digo, no hay futuro. Y no hay pasado. But in the eternity, there's no past and there's no future. Solo hay presente. There's only presence. El día present. De hoy. Today. El día de hoy. Today, the day of today. Gloria a Dios. Glory to God. Así que si estás pasando un mal momento. So if you're through a hard time. Que te lleve a anhelar más de Dios. Let it make you long for more of God. En vez de desanimarte. Instead of get en vez de sad, dejar ir a la iglesia, instead of stop coming to church, en vez de tomar una actitud, instead of having an attitude de derrota, of lose, anhela long al Dios vivo, the living Christ. Le pedí al Señor, hay muchas experiencia que he tenido, hermano. There are so many experiences that I have had. De fe. Of faith. Los pastores. The pastors. Necesitamos. Need. Milagros tras milagros. Miracle over miracle. Hace algún tiempo, some time ago, tenía una necesidad de miles de dólares. I had a need of thousands of dollars para recuperarme. To get better. Estaba en juego mi casa. To recover my house. Y estaba en juego mi carro. And my car. No había finanzas. There were no finances. Y yo esperando. And I was expecting en Dios. In the living. Anhelando al Dios vivo. I was longing the living God. Un día de esos. One of those days. Como a las 11 de la noche recibí una llamada. About 11 in the night I received a call. Y pensé. And I thought. Esta llamada es mala. This is a bad call. Porque la llamada a las 11 de la noche por lo general son llamadas. Because the calls at 11 at the night son llamadas terribles. They're often bad calls. Le dije antes de que recibiera la llamada. So I said before I received the le call. Le dije a mi esposa. I said to my wife. Tengo ganas de llamar a un amigo que tengo en Panamá. I would like to call a friend that I have in Panama City. Porque él me había llamado. Because he called me, y me había dicho, and told me, te voy a enviar una bendición. I will send económica. You a blessing, an economical pasado, blessing. Ya había pasado días. It has been so many days. Y mi esposa, and my wife, como esa mujer sabia y de fe, dijo, no vas a llamar a nadie. A woman of faith, and she said, you're not calling anyone. Anhelamos. We had a longing. Al Dios vivo. For the living God. No había pasado 20 minutos we, cuando recibo la llamada. It had been 20 minutes. Y esa llamada fue de victoria. I received the call and the call el was amigo a, dice for victory. Te he enviado el dinero. The friend said, I sent tienes you the money. Que irlo a retirar. You need to go get it. No me dijo cuánto. He didn't tell me how much. Pero cuando fui al banco but when I went there, era lo necesario it was what y I me needed. Quedaba para diezmar y ofrendar. And I had some money left Dios to offer. Del, o sea, in other words,
¿Cómo explicarle esto? How can I explain you this? Estaba hundido. I was en la cisterna. I was really casi tragando agua. I was el agua hasta las orejas. I was eating water. No podía respirar. I didn't have anything. Estaba listo. I couldn't breathe. Pero anhelé al Dios vivo. But I was longing the living God. Y el Dios vivo me sacó. And the living God. Y tengo una confianza took me off the que mi corazón anda alegre. And I trust that in mi corazón anda en paz. My heart is cuando en la iglesia falta dinero, le digo, el dueño de la obra traerá el dinero. El dueño que se llama Jehová de los ejércitos traerá la obra. When in the church we have lack of money, I say to the people, y lo hay, Pastor Iván, the owner of gold will bring estoy money. Impactado con ese Dios. So Pastor Iván, I am estoy impacted caminando con ese Dios. By this God, como tú estás caminando, I'm walking, que sé que eres un hombre de fe. With this God, he aprendido. I have learned. Mi amigo Iván, my brother Iván, sabe, knows las arrastras que el diablo me ha dado. The troubles that I've had. Económicamente. Economic problems. Muchas veces many el pastor times, Iván ha tenido que irme a recoger en la carretera. Pastor Iván has es mi amigo. Helped me because he's my friend. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you que something. Era un proceso que estaba pasando. It was a process. Pero hoy entiendo. But now aleluya. I understand. Que Él es el Dios vivo que provee todas nuestras necesidades. That alabado sea el nombre de Jesús. He's the living God that provides all my needs. Y quiero decirle a los pastores, no teman. I want to tell the pastors, don't be afraid. Dios proveerá. God will provide. Dios respalda su obra. God will help you. Dios trae el dinero que necesita. God will bring the money you si need. Dios tiene que tocar a un chino, lo va a tocar. Money, if, si Dios tiene que tocar a un hindú, lo va a tocar. If, yo no sé a quién va a tocar, pero Dios lo hará. Alabado sea el nombre de Jesús. If God needs to touch a people from outside, He will do it. Hoy en mi mente no estaba preparado para estar aquí en esta tarde. I was not prepared in my mind to be here. Pero los designios de Dios son así. But the things of God are like this. Yo quiero decirte en esta hora, pueblo, I want to tell you now que Dios that God ha venido has come para que anhele su presencia. For you to have longing for His presence. Cuando tú anhelas la presencia del Espíritu Santo, when you long for the presence Él of the Holy Spirit, Él te sana tu alma herida. He will heal your tu soul. Tu soledad la arranca. He will tu turbación se va. Heal your worries. La alta presión se va. Your sickness, el dolor de cabeza se va. The headache is gone. El derrame no va a estar por ahí cerca. Any sickness that you have, porque el Señor, the Lord, es nuestro proveedor. Is the one that provides. Yo quiero decirle en esta hora. I want to tell you. Yo declaro. I declare que este es un pueblo de fe. That this is a people este of faith. Es un pueblo de victoria. This is a people of yo victory. Digo que esta juventud I will say revolucionará toda esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo digo que aquí hay mujeres de fe. There's women of yo faith digo here. Que aquí hay hombres de fe. There's men of faith yo digo here. Que aquí hay gente que quiere el Dios vivo. There's people that want the living God. Y esto and this no es apariencia. This is not appearance. Gloria a Dios. Glory to God. Hay que hablarle al alma. You have to talk to the soul. Este es un ejercicio que usted tiene que hacer. Háblele al alma. Speak to your soul. El alma, por lo que ha escuchado el mal mensaje, la influencia negativa. Because the bad influences. Por esa cosa que te está rodeando, for the things that surround you, estás desalentado. You can be sad. Yo sé lo que es tener necesidad de dinero. I know what it is to have y nadie needs, prestarte. To have needs of y no money, sabes de dónde. And to not pero Dios lo permite. Anyone. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.
Yo sé lo que es tener falta de dinero. I know what it is to have lack of Nadie money. Nadie te presta. No, you cannot borrow from anyone. Dios lo permite. Maybe God allows that. Que nadie te preste. That you cannot borrow from anyone. Porque quiere afinar tu fe. Because he wants to make Pero no solamente faith. Ahora últimamente Iván y ojalá que interprete esto bien. I wish you understand no this tengo clearly. Esa cantidad en el banco. I don't have Pero Dios me ha ido elevando de 2,000, de 3,000, de 5,000. Hace poco que recibí $10,000 que no era para mí, pero es para la obra de Dios. $10,000. I have received a lot of money. Y si me llevó a 10,000, me llevará 20,000, me llevará 50,000, me llevará 1,000,000. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo declaro en esta tarde que esta iglesia hará grandes hazañas, conquistará terreno, conquistará este edificio, conquistará. Iván, no te conformes con ese terreno. Hay más terreno y posiblemente ese, no te quiero desalentar, ese no sea el terreno. Hay un terreno mejor para ti en el nombre de Jesús, para esta iglesia. Alabe la gloria de Dios. I declare that this church will conquer other places. Maybe this is not the place that we need. There's other better places that the Lord has. Hay mejores cosas para ti. There are better si things for tú you. Lo crees, así va a suceder. If you believe that is what is going to happen. No seas conformista. Extiende tus estacas. Extend your Alarga arms. Tus cortinas. Reach your, Caminas your curtains. Con el Espíritu Santo. You're walking with the Holy Spirit. Con la visión mundial. You're walking with the vision. Y más allá de esta tierra. Furthermore from Porque this vamos land. A morar en la patria celestial. Because we're gonna live in la visión del Espíritu Santo heavens. No está nada más en esta tierra, the vision of the sino Holy Spirit. Que se sale de esta tierra. It's not only Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. The vision of the Holy Spirit is not only in this earth. Háblale a tu alma. Speak to your soul. Porque es en el alma donde están los deseos, los sentimientos. Because it's the soul where the Y a veces tú te sientes por el piso. Where the wishes and desires are. Speak to your soul. Espera en Dios, porque aún él alabarle. Aún él vive, aún él está sentado en su trono, aún soy su hijo. Alaba la gloria de Dios. Be expecting in God because he's still alive. Cuando aquí los adversarios when the opponent, al inicio de esta obra this, when we started this work, atacaron esta obra they attacked this work. No querían esa obra aquí they didn't want this work here. Esta obra fue una de las campañas más florecientes de todo el país. Más de 2,000 personas vinieron. More than 2,000 persons coming here. Y hubo resistencia. And we had resistance. Este servidor tuvo que enfrentar con respeto las autoridades de aquel entonces, with respect, porque me acusaban because they were saying que era un sedicioso, that I was, que era un buscapleito, I was a fighter, que perturbaba la paz, I was, que no dejaba a la gente dormir. I was being a rebel. 6 años. 6 years. Estuve predicando sin micrófono. I was preaching without a microphone. Pero Dios me dio un galillo de gallo. But God gave me a voice, a great voice. Dios me dio un galillo de gallo. God gave me a great voice. Y ahí estaban los hermanos aquí, ahí donde usted está, en un rústico techo. En un rústico techo de madera, bancas todas rústicas que parecían el arca de Noé, así cumba, y ahí estaban en esa esquina adorando al que vive. And all the brothers would come with a small roof and all chairs. Y la gente, praise the Lord, they would come. Y la gente pasaba por ahí meneando la cabeza. Este tipo está loco. And the people were thinking that we were crazy. Esta gente está loca. Y el bajareque. Mire, empezábamos el culto con bajareque y lo terminábamos con bajareque. Empapadito, todo lleno de agua, todo. Pero ahí estaban los hermanos alabando y glorificando el nombre de Jehová.
Tengo sed por el Dios vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aunque tu principio haya sido pequeño, no obstante, será grande el postrer. Bendito sea el nombre de Jesús. If it doesn't matter if you started from the low place, you will go to the high place. El diablo trató de enfermarme. The devil tried to make me sick. Con un demonio de depresión. With a demon of depression. Estuve fuera de combate más de un mes. I was very sick. Yo pensé que nunca regresaba al ministerio. I thought I would never me atacó come back. Un demonio de depresión. It was a demon of depression. Mi esposa embarazada de Marinelli. My wife was pregnant. De 7-8 meses. After 8 months. Y esa mujer ahí al lado. And that woman was beside orando, me, praying. Leyendo la palabra. Reading the word. Pero un día en la mañana morning, entró el Rey de Reyes y Señor de Señores y me dijo: hoy te levanto and de esto, me, hoy eres sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el siguiente domingo estuve aquí predicando que casi no pude predicar por la gloria de Dios. Next Sunday I couldn't even preach because of the glory of God. Vi las como decía el salmista, vi las garras del infierno, vi las garras de la muerte, vi algo terrible en mi vida. Pero amados hermanos, no te rindas, no te rindas. Bendito sea el nombre de Jesús. Don't give up. Aquí hay un hombre, como dijo Pablo, que ha sido arrastrado, como usted no tiene idea, pero para su gloria y su honra. Como Pablo, aleluya, dice que se sacudió los calzones y siguió para adelante, aunque lo tiraron muerto. Aleluya, alaba la gloria de Dios. I am a man that have had troubles, but I can shake and keep going. ¿Y dónde están los que se metieron con la obra de Dios? Where's the people that were opposing the... Dice el Señor, no estarán por ahí. Where's the people that were against us? Los buscarás y no estará por ahí. Bible says you will look for them and you won't find them. Los que te hicieron la guerra, ¿dónde están? The ones that fight you, where they are? ¿Dónde están? Where they are? No están. Where they are? No están. They're not here. Aunque pasemos even do you el momento terrible, pass a hard moment, Dios es fiel. God is faithful. Por eso cuando vengo aquí, hermanos, that's why when I come here, levanto mi mano al I Señor. I raise my hands to the Lord. Porque la obra es de Dios. Because the work is of God. Y él se ha placido and he has had pleasure en usar a su siervo Iván. In using the pastor Ivan. Él se ha placido en levantar he has had pleasure una obra tan poderosa in como esta. A powerful work like this. Porque solo Dios lo pudo hacer. Because only God could do this. El que conoce las interioridades y las profundidades de estas situaciones adversas, the one that knows the deeper troubles in your heart, puede glorificar al Señor. Can you glorify the Lord? Porque el Señor, because the Lord, cumplirá su palabra. Will fulfill his cumplirá word. Su palabra. He will fulfill his word. ¿Por qué dijo el salmista como el siervo brama por la corriente de las aguas? Why did the psalmist mention of the en Jerusalén? Había un animalito there was an animal llamado el ciervo. Called the, y ese animalito the deer, and that animal, tenía sed, when he was thirsty, cuando quería tomar agua, when he wanted to drink water, iba por los arroyos, he was going in the rivers, río arriba, in the rivers, dice por las corrientes. And the current, y ese animalito se internaba that small animal will enter en las aguas the rivers para tomar el agua fresca. To drink the fresh hay que tomar water el agua fresca. Because you need to drink el the agua fresh fresca water. El Espíritu Santo the, que cae en esta tarde sobre ti en el nombre de Jesús. The fresh water is the Holy Spirit that is here. Cristo dijo, Jesus said, el que
Toma de esta agua. The one that drinks this water. De este pozo de Jacob. Of this water volverá spot, a tener sed. Will have thirst. Pero el que again toma del agua de la vida. But the one that drinks the no water of life. No tendrá sed jamás. Will not have thirst anymore. El que toma del agua de la vida. The one that drinks the water del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Aunque te digan loco. Even though they call you crazy. Aunque te digan fanático. Even though they call you me fan. Encanta esta locura. I love me this encanta craziness. Aleluya. Escucha esto, pastor. Listen to this, pastor. Salte de la comodidad. Get away from your comfort revienta zone. Revienta los moldes que hay. Break down the walls. Revienta los moldes. Break down the models. Este animalito. This small animal. Es diferente. The deer is different. Él no toma agua como los perros. He doesn't drink water like a dog. Él toma agua cristalina. He drink clear water. Tú eres diferente. You are different. Tú no puedes volver a tomar el agua you sucia. You cannot try the deer to nada work. Nada de este mundo te va a satisfacer. Nothing of this world will nada satisfy you. Nada de esta you vida te va a satisfacer. Nothing from this life will satisfy por you. Por los millones que tenga. Even though you are wealth, solo Cristo es el Dios vivo. Only Christ is solo the living Christ. Solo el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit. Y tienes al Espíritu Santo. If you have the Holy Spirit. Iván, sigue haciéndolo diferente. Pastor Ivan, keep going. Sigue haciéndolo diferente. Keep doing different serás things. Serás criticado. You will be serás criticized. Arrastrado. You will pero be criticized. Sigue haciéndolo diferente. Keep doing porque things. El Señor, aleluya, está con ustedes. Keep doing different things because the Lord's with you. Corriente arriba tiene que ir esta iglesia. Contra viento y marea tiene que ir. We have to enter deeper rivers. Sal del montón. Sal del montón. Get away from the crowd. Sal de lo que hace lo común. Get away from the common hermano, things. Yo he sido criticado. I've been criticized. Pero eso es parte del proceso. But that is part of the process. Hay un modelo. There's a model. Que Dios me dijo. That God gave me. Para refugio. For my hay un church. Diseño para refugio. There's a design for my church. Hay un diseño para Lirio del Valle. There's a design for this church. Hay un diseño para esta iglesia. There's a design for this church. Fluye en ese diseño. Flow on that design. Camina en ese diseño. Walk on that design. Iglesia. Church. De Dios. Of God. Busca lo fresco. Look for the fresh things. Lo diferente. The different things. No te conformes. Don't get comfort. Con aquellas glorias pasadas. With the past glories. Hermano, el que busca lo diferente tendrá que pagar un precio. The one that looks the different things will pay a price. Pero yo no quiero lo viciado. But I don't want. ¿Usted se atreve a decir conmigo yo no quiero lo viciado? I don't want the vicious thing. Yo no quiero lo que otros dejan. I don't want what other does. Yo no quiero plato de tercera mano. I don't want the things of yo quiero lo nuevecito de Dios. I want something new. Yo quiero mi estilo, mi diseño de parte de Dios. My own style from God. El diseño ha sido bajado en esta iglesia. The design is in this el church. El diseño ha sido bajado en Dolega. El diseño ha sido bajado en cada lugar donde estás. Así no hay un diseño para que eches fuera al diablo, porque Dios te ha dado autoridad y poder para echar los demonios fuera. You have the power for to take the demons off the people. Tú no eres cualquier cosa. You're en ti está anything. El poder de Dios. There's power of God en inside ti está of you. La autoridad de la palabra de Dios. There's authority of the word inside Pastor of you. Pastor Piti, lo que tú digas en Dolega, eso se va a hacer. Pastor Piti, whatever you say in Dolega, that will be done. Jorge, lo que tú digas en el lugar, eso se va a hacer. Pastor Jorge, whatever you said, that will be done. Pastor Iván. Pastor Iván. No solamente eres pastor de Lirio de los Valles. You're not only the pastor of eres Lirio pastor Valles. De Boquete. You're pastor of Boquete eres as well. Eres pastor de toda esta you're región. You're pastor of all this zone. Eres pastor de Dios. You're pastor of God. Gloria a Dios. Glory to God. Lo que tú digas. Whatever lo you que say, tú determines. Whatever you, eso se hará. Whatever you say, esta that will es la be done. Hora. This is the de time la iglesia. For the church. Hermano. Levántese. Raise up. Esta es la hora. This is the time. Despierta. For you to esta wake es la up. Hora. This de is la the time. Activación de los dones. For you to be activated. Los dones. For the gift. Los dones. For the gift. De to be activated. De las cosas increíbles.
This is the hour of the incredible things. Cosas que ojo no vio. Things that the eye didn't see. Ni oído yo. Neither the ni han subido en corazón de hombre. Neither the ear will hear. Son las que Dios ha traído. That is the things that God brought here. Dios me está sorprendiendo estos últimos días. God is surprising me these days. Cosas que ni pensaba por la mente. Things that I didn't even thought. Cuando te das cuenta, Pastor Iván, when you realized, tienes una emisora. You have a radio station. Cuando acuerdas, when you, subes. When you look, y hay más. There's more.